Momento de recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Ustedes saben, se están negociando este correctivo para los salarios que propuso el gobierno y ya se van conociendo algunos resultados de estas negociaciones, así que vamos a hacer una puesta a punto. Bienvenido, ministro. ¿Cómo anda? Un gusto. Hay muchos temas para abordar esta mañana. Bueno, uno de ellos fue justamente los resultados de estas negociaciones colectivas. De las 86 mesas convocadas que estaban en condiciones, ¿no?, para negociar este adelanto, el 40% las empresas accedieron, hay un 40% que no, o sea, par y par, pero todavía también hay un 20% que no definió. ¿Cómo se valora la marcha de esta negociación? Los números son esos. Hay que ver a cuántos trabajadores se involucran, porque a veces una mesa puede ser de más trabajadores o de menos. Vamos a ver en términos generales cuántos trabajadores acceden al correctivo adelantado y cuántos no. El resultado es, como lo reflejan las cifras, es mitad y mitad prácticamente. Son parte de las realidades que tenemos. Sin duda que ya en el punto de partida, esas mesas, al haber optado por un correctivo al final del periodo, seguramente tienen un perfil más complicado que las que ya habían adelantado un correctivo durante los semestres. ¿Qué entonces sectores era son más difícil? Los que están diciendo que no, entonces? Yo ahora no lo tengo claro. Hay seguramente sectores de comercio y de industria que eran mayoritariamente sectores que habían pactado el correctivo para después. El sector agropecuario claramente lo adelantó en términos de todas las mesas del sector agropecuario. Hubo un adelanto del correctivo, como se había sugerido por parte del Poder Ejecutivo. Y en el sector comercio y algunas de las industrias es donde se registran la postura de no adelantamiento. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Trabajo ante esta realidad, no? Nosotros lo Porque que hicimos... Porque la recomendación fue este adelanto del correctivo, sí, ¿no? Pero también dijimos, el gobierno lo señaló con claridad, nosotros íbamos a convocar, íbamos a argumentar y a sostener la idea de que en la medida de lo posible, porque también las realidades de los sectores son muy variadas, pero que en la medida de lo posible hubiera una respuesta de adelantamiento, pero hasta ahí llegábamos. En ningún caso íbamos a tomar una definición que supusiera que el gobierno decide, porque no corresponde, porque son convenios que fueron firmados. Claro, sin embargo, había una recomendación con cierta énfasis o severidad, sí. Usted lo dijo acá en esta mesa. Sí. Y así fue. Esa severidad en realidad surtió efecto sobre, por ahora, el 40%. Sí, probablemente sea mitad y mitad, seguramente. Uh-huh. Suponiendo que del 20 que queda, quede la mitad para cada lado. Yo también dije cuando estuve acá la última vez que nosotros no íbamos a votar, que no íbamos a forzar, digamos, el adelantamiento, y así lo hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Si uno repasa, por ejemplo, los datos que se brinda hoy por parte del diario El País, el PBI, lo mencionábamos también aquí hoy, creció más de un 8% a nivel interanual, un 0,6% en el primer trimestre. ¿Eso no da cierto indicio de una coyuntura más favorable en lo económico? Yo creo, sí. Para apostar a, bueno, ese correctivo de los trabajadores que van al supermercado con la misma cantidad de dinero, sí, y no pueden hacer frente tal vez a la misma cantidad de compras que hacían antes. Sí, o sea, ese es un dato global de la economía en total, y es positivo y es auspicioso. Incluso las previsiones de los analistas hablan de que el Uruguay podría estar creciendo entre el 4 y el 5% en el año que corre, en el 2022. Vamos a ver, tenemos todavía mucho tiempo por delante, porque esta es la medición del primer trimestre y ya estamos casi terminando el segundo trimestre. Pero la economía va creciendo, pero también es cierto que nosotros hace 10 días anunciamos la continuidad de algunas medidas de sostén para sectores que siguen complicados. ¿Turismo? Turismo. Son sectores muy definidos, cultura, ¿no? Etcétera, sí. En esos casos, la continuidad del seguro de paro parcial, de las prórrogas de los seguros de paro totales, fueron en la línea de decir, bueno, hay sectores que todavía les falta recuperarse. Y algunos otros, porque estos son
los que además tienen más retraso desde el punto de vista de recuperación salarial. Lo que sí nosotros ratificamos es el compromiso del gobierno de recuperar el salario real perdido comparado con el momento en que se inicia la pandemia, es decir, cuando el gobierno asume. Ese es un compromiso firme. De hecho, las rondas salariales que tuvimos el año pasado incluyen un componente de recuperación del orden del 1.6% promedio. Hay algunos sectores que no perdieron salario real, hay otros que lo van a recuperar ya en este periodo. En el promedio habrá una recuperación de aproximadamente de la mitad de la pérdida y seguramente en la décima ronda el planteo del gobierno va a ser una pauta que implique la recuperación final completa del poder adquisitivo del salario, ¿no? Más allá de estos sectores puntualmente afectados, como usted mencionaba y que los describía también, ¿hay dificultades o digamos, una decisión de las empresas de no acceder a esto más allá de su situación económica? Digo porque si uno traza a grandes líneas, hay un 60%, ¿no?, de las mesas que por ahora no van a tener el correctivo, ¿no? Todavía queda terminar, como usted decía. Sí. Pero por otro lado, lo que decía Magui, la economía crece. ¿Cómo crece la economía, pero no el salario que perdió poder adquisitivo? Es que la economía crece, pero... ¿Cómo tengo que interpretar esa ecuación? Ojo, la economía crece es un número global. Pero ciertamente dentro de la economía hay distintos sectores y hay sectores con velocidades distintas y con ritmos de recuperación y de crecimiento también distintos. Transporte y construcción, salud, educación y servicios son los más beneficiados con esta mejora del PBI, o los que más se vienen beneficiados. Es lo que se establece en el dato de crecimiento del PBI. ¿Y esos están dentro de lo que acordaron el adelanto o no? La verdad, tendríamos que chequearlo, porque no son las mismas categorías cuando tú lees ahí los rubros que calzan con las mesas de consejos salarios. Probablemente dentro de las mesas de consejos salarios hay algunas mesas de algún sector, o sea, en general estamos hablando de 200 mesas, no, el análisis del PBI no es en función de 200 rubros, es en función de pocos rubros, creo que son 8 o 10. Entonces, no calzan perfecto. Hay que analizarlo. La verdad, nuestro objetivo era y es, sigue siendo, ayudar a que haya una recuperación más rápida. Uh-huh. Y ese fue el mensaje que se dio. También hay que reconocer, y en este sentido es lo que nosotros sabemos que es así, o sea, las negociaciones salariales son negociaciones entre partes y tenía el problema de que eran negociaciones que habían sido cerradas muy recientemente. Uh-huh. Y algunos sectores efectivamente deben tener dificultades todavía para responder. Con estos números sobre la mesa, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿qué se le puede decir al trabajador? Porque digo, más allá que es rubro por rubro, la proyección es que en qué momento, en un principio era este año, después con la situación de Ucrania, la guerra con Rusia, el aumento de combustibles, a lo que voy es, ¿cuándo se le puede decir que va a tener efectivamente o va a dejar de tener pérdida salarial? ¿Va a volver a ese nivel? Hablando globalmente. El año 2022 debería cerrar sin pérdida de salario real e incluso en algunos sectores, incremento de salario real. Esa es la realidad. Y en el sector público está arriba de la mesa una negociación que esperemos que se logre cerrar antes del mensaje de rendición de cuentas, por el cual se establezca en esa negociación cuánto es lo que hay que recuperar y de qué manera se va a recuperar en lo que tiene que ver con el año 23 y 24 para completar. Ya este año incluye un componente de recuperación en el sector público, que es el 1,2. Y hay que continuar haciéndolo porque el compromiso es que vamos a trabajar para que todos los trabajadores, o la gran mayoría de ellos, puedan llegar al final del periodo, después de una pandemia, después de un empuje inflacionario, recuperando el poder adquisitivo del salario. Uh-huh. A nivel privado, ¿qué se espera de los grupos, por ejemplo, que ahora niegan el adelanto? Usted mencionaba que era conveniente para las empresas incluso adelantar porque de alguna manera es comenzar a pagar algo que no lo va a tener que hacer de forma acumulada al final. Pero cuando lleguemos al final, podría haber una situación de que las empresas digan que no pueden. No, no. ¿Podría pasar? No puede pasar porque ahí hay convenios firmados y los convenios se cumplen. Entonces, el convenio implica que al final del periodo pactado
se tiene que disparar un correctivo por inflación que va a implicar la diferencia entre los aumentos, entre los aumentos por inflación esperada y la efectivamente ocurrida al final de los dos años, ¿no? Eso es parte de lo que se pacta en los consejos de salarios, ¿sí? Muchos de los sectores más afectados que usted mencionaba, como puede ser turismo, que bueno, se prorrogó por última vez las condiciones de seguro de paro especiales, se les vencen los convenios el 30 de junio. Es verdad. ¿Qué se espera entonces de estas negociaciones? Y sentar a la mesa de la negociación a estos sectores y negociar una pauta que todavía no tenemos pronta, no la podemos transmitir, bueno, no está pronta, pero son sectores que han perdido más que el resto, ¿no? Es decir, son los sectores más afectados de trabajadores y de empresas, porque acá hay que mirarlo de los dos lados, ¿no? ¿Verdad? De hecho, cuando el año pasado hicimos el análisis y definimos proponer una nueva pauta de un año para estos sectores más afectados, habíamos visto que el registro de personas que trabajan en el sector había bajado significativamente. Yo no me animo a tirar un número ahora, pero estamos hablando de una reducción muy importante de la plantilla. O sea, cayó el empleo en esos sectores, además del salario. Eso habla también de que las empresas están con mucha menos espalda. Pero tenemos que empezar el camino de la recuperación. ¿Qué pasa con los funcionarios públicos? Ayer hubo una movilización importante en el día anterior de la educación pública. ¿Dónde están los problemas allí? Lo que ustedes entienden como Ministerio de Trabajo, que son los puntos más álgidos. El tema central en el caso de los funcionarios públicos es determinar con ellos, acordar con ellos una pauta de recuperación salarial que les garantice que en el final del periodo se logra la recuperación. Uh-huh. Entonces, eso implica ponernos de acuerdo en cuánto es la pérdida. Ustedes dirán, pero eso es sencillo. No es sencillo porque depende de cómo uno defina el punto de partida, el indicador para medir la pérdida. Bueno, pero eso está en discusión y yo creo que vamos a alcanzar un acuerdo y también vamos a alcanzar un acuerdo que implique que entre la rendición de cuentas de este año y la del año que viene podamos completar esa recuperación. Yo soy optimista, capaz que me equivoco y dentro de un mes venimos por acá y decimos no logramos un acuerdo, pero yo soy optimista, yo creo que porque la voluntad del Poder Ejecutivo, la verdad, nosotros asumimos el gobierno hace dos años y pico con la idea de que no iba a haber caída del salario y nos cayó encima una situación realmente inesperada. Para que tengan una idea, el salario en el mundo entre el 2020 y 2021 cayó un 6% en el mundo, o sea, es un problema global. Yo sé que cada uno tiene su vida y para cada uno su mundo es su vida personal y lo entiendo y obviamente tenemos que trabajar en ese sentido. Pero el contexto mundial, porque a veces uno escucha críticas y dice, pero hablan como si nosotros viviéramos en una burbuja, ¿no? Y en realidad el Uruguay ha sufrido un impacto. Claro, lo que pasa es que depende de qué salarios hablemos. Si ganabas 20.000 pesos y perdiste 6%, estás en una situación. Pero estamos hablando del salario de los trabajadores del mundo. Uh-huh. De los mundos desarrollados y del mundo subdesarrollado, de todos. El promedio, una caída del 6%. Como desafío para cada uno de los países, pero no es la recuperación. Compete el nuestro, es la recuperación porque se te cae un sector de la población a niveles de pobreza. Por supuesto, ¿no? Aumenta la pobreza, por cierto. Y por eso nosotros tenemos muy claro, primero, que hubo una recuperación del empleo, porque los datos de empleo son datos positivos, indudablemente, y más rápidos de lo esperado, con lo cual enseguida decimos, bueno, pero entonces también tenemos que recuperar el salario. Porque si el empleo empieza a recuperar, es que la actividad está creciendo y eso implica también que hay que hacerse cargo de una recuperación del poder adquisitivo del salario. Solamente respecto a los funcionarios públicos, ¿es compatible la propuesta de presupuestar a 1.800 como se está pidiendo por parte de COFE con estos incrementos o recuperación salarial? Bueno, son parte de del diálogo que hay que tener en la negociación. ¿Pero puede estar sobre la mesa esa opción, teniendo en cuenta la realidad del país, sobre todo el sector salud y algunos ministerios puntualmente? Ayer lo decía el presidente de COFE aquí en Arribagente, que hay sectores como Pasos de Frontera, como educación, como salud pública, que se están viendo afectados por esta realidad.
Sí, donde yo se creo nota que, la faltante de trabajadores. Sí, yo creo que hay dos desafíos. Uno es el tema de las vacantes, de cómo se cubren vacantes en los distintos sectores del aparato del Estado, y otra es cómo recuperamos el poder adquisitivo. Las dos cosas, obviamente, al final suman, porque son gastos. Sí, son casi, es decir, son incremento de recursos aplicados a recursos humanos. Pero hay que atender las dos cosas. O sea, yo no diría la decisión sobre recuperación de vacantes o sobre ingreso de nuevos funcionarios para cubrir actividades que han quedado reducidas porque hay gente que se jubila y no se sustituye. Eso hay que atenderlo, pero también hay que atender el desafío de recuperar el salario perdido por los funcionarios públicos. Eso, las dos cosas están arriba de la mesa, es razonable. Después el punto es cómo lo logramos atender, pero está bien, son dos puntos. Y ya para cerrar con este tema, hay una pregunta como un poco más global. ¿Le preocupa al Ministerio, al Ministro, la distribución de la riqueza en esto que venimos hablando de que, bueno, si bien crece la economía, solo algunos sectores pudieron acordar un aumento de recuperación salarial? No estamos, o sea, ¿no? Claro que un aumento en una recuperación, ¿no? No es un aumento. Sí. ¿Preocupa eso? Por supuesto. ¿Están pensando en herramientas, por ejemplo? Bueno, no es fácil. El índice de Gini, que es el que mide el grado de igualdad en una sociedad, indica para el caso uruguayo que estamos no muy distintos de hace 2-3 años, o sea, no ha habido una afectación en materia de desigualdad. Sí hubo una caída del Producto Bruto Interno en el año 20, que después tuvo una importante recuperación en el 21, y todo indica que vamos a volver a tener una recuperación en el 22, que es un requisito, un presupuesto necesario para mejorar la igualdad, pero no alcanza, porque el crecimiento puede ser desigual. Eso es un tema que hay que cuidar. Y sí, nos preocupa y hay que trabajar para eso. Y en ese sentido, todas las políticas que nosotros hemos impulsado de sostén, dato interesante, simplemente, yo estuve la semana pasada en la OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo, la primera presencial desde el 2019, y una cosa que nos llamó la atención y que nos dejó contentos es que tuvimos varios pedidos de entrevista de otros países de América Latina, 4, para decir claro, que nos solicitaban reuniones bilaterales para conocer algunas cosas como que no existen en otros países de América Latina, como los seguros de paro, por qué nosotros teníamos una tasa de informalidad que es la más baja de América Latina por lejos. Uruguay tiene una tasa de informalidad del orden del 21-22% y el promedio en América Latina es cerca del 40%. Entonces, ¿eso qué indica? Indica que Uruguay, que no es un mérito de este periodo en particular, es un mérito de décadas, ni tampoco de los, de los años recientes, es de acumulación. Pero alegra que uno dice, bueno, para la región Uruguay es una referencia en materia de medidas que van al tema de la equidad, porque en definitiva esas medidas de sostén lo que buscaron es evitar que se dispararan las desigualdades. Pero todas las crisis generan ganadores y perdedores, lamentablemente, y obviamente nosotros tenemos que poner cabeza en cómo hacemos para levantar el piso. Ese es un objetivo. Obviamente las políticas sociales allí tienen la primera palabra, las políticas de empleo. Nosotros estamos dándole mucho, mucho impulso a ver si logramos que los empleadores, cuando toman decisiones en materia de incorporación de puestos de trabajo, tengan la idea de que hay incentivos para contratar a los más débiles. Jóvenes, mujeres, mayores de 45, personas con discapacidad. En eso estamos, el director de empleo está recorriendo el país, visitando departamento por departamento para explicar el régimen, para que se conozca y para que se use, porque realmente nos preocupa que el empleo se reactive. Vamos a tener sectores rezagados, recién hablábamos, estos sectores que van a negociar la ronda salarial ahora a partir del 1 de julio, son más rezagados en cuanto a pérdida de poder adquisitivo que el resto. Y bueno, todas esas cosas las tenemos que ir empujando. Ahora, ministro, hablaba del empleo. La tasa de empleo mejoró notoriamente, teniendo en cuenta lo que fue el impacto de la pandemia, pero también hay un dato en particular que hace pensar que esa cifra se puede modificar a nivel del empleo, y son los jornales solidarios. El impacto que está teniendo en la tasa de empleo, desempleo de nuestro país, cuando son 10.000
personas sí. más que se van a incorporar a este programa. Sí, pero hay 15.000 que se dan de baja, ¿no? O sea, en realidad acá hay una sustitución. Claro, pero cuando termine el programa van a ser entre 10 y 15.000 personas menos que están ocupadas. Vamos a ver cómo dan los números. En principio, el número sencillo es ese, el que tú decís. Pero a la hora de la verdad, la gente se mueve. De hecho, de los 15.000 que arrancaron hace un año, según los datos que dio el Congreso de Intendentes, hay alrededor de 12.000 que están trabajando. O sea, 3.000 se ubicaron en otros lados. Fueron a trabajar a otros lugares o simplemente se retiraron del mercado de trabajo, porque hay gente que de repente se decide retirarse. O sea, la cosa es muy móvil, hay que ver qué pasa si la economía sigue en el trayecto de crecimiento de aquí a fin de septiembre, que es cuando termina esta nueva tanda de jornales solidarios. Y en todo caso hay que ir viendo la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Uruguay, la última medición es 7.7 y el promedio del último semestre es 7.5. Es un número muy, muy, no digo muy positivo, que no se puede hablar de positivo. Es un número auspicioso, mejor que el que teníamos en el 2019. En el 2019 la tasa de desempleo promedio fue 8,9. Ahora estamos en 7,5, o sea, un punto y medio menos. Eso es una buena noticia. Pero hay que monitorear Ya hay incentivos por parte del gobierno para incorporar nuevos trabajadores, tomar quienes están en seguro. Para esas empresas hay un incentivo económico. ¿Se puede pensar algo más? Justamente para cuando en octubre Tenemos que seguir pensando ideas y propuestas. Porque es personal que va a salir de alguna manera capacitado, entre comillas, ¿no? Son 4 meses. Yo creo una de las cosas que tenemos que hacer con los 12.000 o 13.000 que salen ahora, que salieron ya el 31 de mayo de los jornales solidarios primera parte, es que INEFOP ofrezca de manera muy focalizada cursos de capacitación laboral para esa gente que durante el tiempo que estuvieron trabajando se intentó y no fue fácil. Quizás porque como estaban trabajando eran menos proclives a incorporarse a cursos de capacitación. En algún caso se hizo con relativo éxito, en el caso de San José, pero en otros lados fue complicado. De todas maneras, yo creo que en esta etapa que estas personas dejan de estar ocupadas, quizás tengan más incentivo para capacitarse y quizás eso sea un puente para incorporarse a algún trabajo fijo, ¿no? Ministro, ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarle por este diferendo, esta demanda del Sindicato Anestésico Quirúrgico para el Ministerio de Trabajo, que va a tener que volver a pagar esas partidas que eran para educación médica. A ver, es un tema que se generó en 2008... o sea que no tuvo que ver nada, nosotros lo heredamos completamente. El gobierno de aquella época entendió que debía ser una especie de depositario de fondos porque no se ponían de acuerdo entre el sindicato médico y el sindicato anestésico quirúrgico sobre la distribución de esos fondos. Tomó una decisión política que me parece que no fue correcta, crear una cuenta en el Ministerio de Trabajo para recibir esos fondos. Después se compró el lío de cómo los distribuía. Y después, en el 2016, creo, decidieron trasladarle todos los fondos a uno de los actores, que era el mayoritario, sindicato médico, pero sin tomar en cuenta que había un reclamo del sindicato anestésico quirúrgico. Y ahí surge el litigio judicial, otra segunda decisión que también yo creo que, en fin, es muy discutible, pero generó la demanda del sindicato anestésico quirúrgico, o sea, en primera instancia. El ministerio pagó, pero hubo problema en la distribución. El ministerio recibió la plata, que era para una partida de capacitación que había que distribuirla entre los médicos. Dinero de las mutualistas que había que distribuir en agrupaciones médicas. Y estaban discutiendo entre el sindicato médico y el sindicato anestésico quirúrgico cómo se distribuía. Y en vez de quedar al margen y en todo caso que siguiera la discusión, el ministerio tomó primero el criterio de recibir la plata en una cuenta propia, que además fue cuestionada por el Tribunal de Cuentas porque no correspondía que tuviera el ministerio una cuenta propia, y después decidió que esa plata se la daba a uno de los actores, al sindicato médico. El sindicato anestésico quirúrgico inició una querella contra el ministerio. ¿Cuánto va a tener que pagar el ministerio? Quizás debió haberla iniciado contra el sindicato médico, porque al que le reclamaba la plata era el sindicato médico.
El monto está en el orden de, el monto reclamado en última instancia es de 23 mil dólares. Por eso ni siquiera nosotros podemos ir a tercera instancia, porque el monto está por debajo de lo que permite ir a casación, que es la tercera instancia judicial. Uh-huh. Ahora entra una etapa también larga, que es la determinación del monto, es decir, cuánto se le debe pagar al sindicato anestésico quirúrgico. Rapidito, quiero saber, o por lo menos creo que hay interés en conocer qué pasa con la modificación de la ley de negociación colectiva. Hay avances, sostienen los empresarios, el PIT-CNT lo rechaza. Uno de los aspectos, por ejemplo, es la personería jurídica. A ver, hay dos proyectos de ley. Uno es de la personería jurídica, otro es la modificación de la ley de negociación colectiva. Bueno, ayer fuimos al Parlamento a dos comisiones, uh-huh, por un proyecto y por el otro, que están en dos cámaras distintas. El de personería jurídica está ya en la segunda cámara, ya se votó en diputados, se va a votar en el Senado. Es un proyecto que llegó al Parlamento, impulsado por nosotros, con un nivel de acuerdo con las partes bastante amplio. Solamente hay un punto que el PIT-CNT cuestiona del proyecto de ley de personería jurídica, que es que nosotros decimos que la personería jurídica es un requisito para que se le haga el descuento de cuota sindical por planilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un incentivo para que el sindicato tenga su personería gremial. No es una obligación. El sindicato puede no tener personería gremial. Pero no estaría obligado a descontarle a los trabajadores. Pero la empresa no tiene por qué descontar. Si acuerdan bilateralmente, se puede, pero no tiene la obligación jurídica de hacerlo. De hacer ese trabajo. Ese es el punto de discusión. ¿Por qué nosotros pusimos este punto? Porque no está bueno que los fondos de un sindicato, en la medida que no hay personería gremial, queden a nombre de personas. No es bueno para la propia persona, porque nunca sabe qué le puede pasar, ni es bueno para el sindicato ni para los trabajadores. Entonces, ahí hay un requisito. Y el otro proyecto de ley, que es más, yo diría, es más relevante, es ponernos en línea con los reclamos de OIT. De hecho, esto ocurrió también, es otra herencia, ya van varias. Ya hablé de los fondos del sindicato médico y del reclamo de los anestésicos quirúrgicos, no tiene nada que ver con nuestra gestión, esto tampoco. En el 2019, la OIT le dijo al Uruguay: señores, ustedes tienen que ajustar la ley de negociación colectiva a las pautas generales de OIT. Y de hecho, nosotros sufrimos, el Uruguay, en el 2019, una situación fea, que fue estar en la picota en la conferencia de OIT anterior, porque no cumplíamos con los criterios de la Organización Internacional de Trabajo en materia de negociación colectiva. El gobierno anterior presentó un proyecto de ley para corregir esa situación, que no llegó a ser tratado, pero que es muy parecido al que ahora presentamos nosotros. Sí, el PIT-CNT dice que favorece a los empresarios, ¿no? Lo rechaza. No es que favorezca a los empresarios. El PIT-CNT tiene doble rasero. Siempre hace bandera de que hay que cumplir con todo lo de la OIT, y estamos de acuerdo. Ahora, cuando la OIT le dice: mire, señor, lo que a usted le gusta no está en línea con los criterios de las convenciones internacionales, ahí dicen: no se puede estar solo para las maduras. Si yo estoy alineado con las pautas del derecho laboral internacional, que el Uruguay es un ejemplo en ese sentido, bueno, cuando te toca algo que no te gusta, mala suerte. Y de hecho, hay un cuestionamiento que hace la OIT que nosotros no incorporamos en el cambio, que es que en el mundo, los lineamientos de OIT, es que el Estado no participe en las negociaciones salariales, salvo en la fijación de los mínimos por categoría. Y eso es un reclamo que las cámaras empresariales han hecho y que nosotros no incluimos en el cambio, porque entendemos que el Uruguay tiene una historia y una cultura de negociación colectiva tripartita a nivel salarial, uh-huh, que ellos deberían reconocer que el gobierno no está llevando todos los planteos de la OIT, deberían destacar que hay una actitud de parte del gobierno de buscar en ese sentido, porque lo que está claro es que acá no hay un retiro de la negociación colectiva, una afectación. Algunas cosas que se han dicho en estos días son verdaderos disparates, con todos los respetos, porque la verdad lo que hay es un alineamiento de la ley de negociación colectiva
a los dictámenes de la Organización Internacional. Vamos a tener que invitarlo nuevamente, sí, ministro, para seguir hablando de este tema que tiene muchas aristas. Con mucho gusto. Todavía se va a seguir negociando, así que sin lugar a dudas va a haber más tela para encantado contar en este sentido. Muchas gracias. Un gusto, encantado. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 27 minutos.